Hoy os traemos una tarta para estas Navidades deliciosa. Es una tarta mousse de turrón, muy facilita de hacer y si queréis ver cómo la hemos realizado, os dejamos adelante con la entradilla, los ingredientes y comenzamos. Vamos a comenzar con la receta. Lo primero, que en un plato con agua fría vamos a remojar las hojas de gelatina para hidratarlas. Las mojamos, las reservamos. Y comenzamos con el robot. Abrimos la tapadera. Y vamos a ir partiendo un poco las galletas para ayudar a la máquina y las vamos echando todas. Cerramos y vamos a proceder a triturarlas. Vamos a programar 10 segundos, velocidad 7. Echamos la mantequilla. Si está del tiempo, mucho mejor, pero si está fría, como le vamos a calentar un poquito, no pasaría nada. Y vamos a programar 2 minutos, velocidad 3 y temperatura 37 grados y le damos al play. Y este es el resultado. Nuestro molde, que es de 20 centímetros, lo hemos forrado con papel sulfurizado por la parte de abajo y con una lámina de acetato todo alrededor. Si no tenéis lámina de acetato, lo podéis hacer perfectamente con papel sulfurizado. Lo pegáis con un poquito de celo para que se quede fijo y listo. Vamos a rellenar la base de galletas y con ayuda de una cuchara vamos a ir aplastando bien para que se integre. Y una vez lo tengamos así, reservamos. Volvemos al robot y nosotros el vaso no lo hemos lavado, ya que es simplemente galleta. Por lo tanto, hemos echado en cuadraditos el turrón blando. Y vamos a programar 5 segundos, velocidad 7 y le damos al play. A continuación agregamos la leche. El azúcar. Lo cerramos nuevamente y vamos a programar 4 minutos, velocidad 4, 90 grados y al play. Escurrimos muy bien la gelatina, que ya la tenemos hidratada, la echamos
y vamos a darle unas vueltecitas para mezclarlo. Le vamos a poner 20 segundos, velocidad 2 y al play. Y esta crema la reservamos. El siguiente paso, vamos a montar la nata. Nosotros lo hemos hecho con varillas porque si no teníamos que lavar el vaso del robot y nos va a llevar más tiempo. Por lo tanto, si tenéis varillas, lo podéis hacer como nosotros o también lo podéis hacer con el robot. Batimos la nata hasta que quede casi montada. Y así ya la tendríamos. Y poco a poco vamos a ir echando la crema de turrón. Vamos a ir envolviéndola con movimientos envolventes, mezclándolo muy bien, con cuidado de no bajar mucho la nata. Cuando está integrada, echamos un poquito más de crema y así hasta que finalicemos con todo. Y una vez que la tengamos mezclada, ya la agregamos al molde. Y una vez lo tengamos, lo metemos en la nevera, preferiblemente durante toda la noche, y si no, en 6 horas estaría. Nosotros lo hemos dejado toda la noche, así que vamos a desmoldarlo, ya para hacer la parte final, que sería la decoración. Con mucho cuidadito vamos a ir despegando el acetato. Si vosotros lo habéis hecho con papel sulfurizado, pues igual, lo vamos despegando despacito. Y nosotros lo hemos decorado con un poquito de almendras alrededor. Vosotros ya lo podéis decorar a vuestro gusto. Nos parece que queda muy bonito, muy simple y la verdad que queda para nuestro gusto muy fino. Esta receta os aconsejamos que la hagáis porque aparte está deliciosa. Es una mousse de turrón muy suave, queda como el terciopelo y a nosotros personalmente nos gusta mucho. A vuestros invitados les sorprenderéis. Bueno, si os ha gustado nuestra receta, como siempre os decimos, regalarnos un like, suscribiros al canal y Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy coco. Os dejamos con las fotos.